solo está en tu de novio. El clamor me osa te venir. Padre, tú has pecado y tú has pecado y tú has pecado.
mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Y Dios te convierte a más de
Eso es lo que ustedes le dan a Dios, eso es lo que le ofrecen a Dios, la misa. Eso es
solo que le ofrecen para adorarlo, para darle gracias, para pedirle perdón y bendición. ¿Qué están ofreciendo? A Cristo en la cruz. La misa no es para el pueblo, la misa es del pueblo, de la iglesia, para Dios nuestro Señor. Es el obsequio, y de acuerdo a la devoción, al silencio, al recogimiento y a la humillación que se tenga en la misa, pues el Divino Padre nos devuelve con las bendiciones. Pero si queremos que la misa es para nosotros, y venimos a la misa pensando que es para nosotros y no le entregamos nada a Dios, ¿cómo esperamos que Él nos bendiga si no le damos nada? Acuérdense, 6 días a la semana trabajarás y el día séptimo descansarás y harás culto al Señor tu Dios. Eso eran los judíos que guardaban el sábado. Nosotros somos de Cristo y el domingo es el día del Señor. Por eso le damos la misa a Dios, nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como obsequio, como presente. No le damos otra cosa. No hay sobre la tierra absolutamente nada más digno de Dios, de darle a Dios el obsequio, el regalo, que el santo sacrificio de la misa. Por eso debemos estar calladitos en la misa, recogidos en la misa. El solo hecho de que una persona se acerque a la puerta del oratorio y le diga de rodillas: Señor, le ofrezco el santo sacrificio de la misa, así no entendiera nada. Con eso se santificaba. Se santifica la misa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la misa la hace Cristo. Ni siquiera el sacerdote. El sacerdote simplemente es un instrumento. La misa la hace Cristo. Cristo que se ofrece en la cruz para adorar al Padre, darle gracias al Padre, pedirle perdón al Padre y pedirle bendiciones. Y en unión con el Espíritu Santo, derramar las bendiciones sobre la iglesia, sobre la comunidad. Nosotros somos iglesia, por eso le tributamos la Santa Misa. Por eso es que la iglesia de transición cada día agoniza, cada día se fusiona con la maldad. ¿Por qué? Porque ya no es para Dios la misa, es para el pueblo. Por eso cada día quiere que el pueblo lleve rancheras al centro para estar feliz escuchando rancheras. Por eso es que el pueblo lleva el reggaetón, porque quieren buscar la misa para ellos. Por eso hacen palmas y brincan y llevan payasos y brujos y no sé qué. Porque es que la misa es para ellos, pero esta misa es para el Altísimo. Por eso es que las personas ya, los jerarcas, ya le están dando la hostia a la gente que no es católica. A los protestantes, un protestante llega a un templo católico a sabotear y a burlarse del misterio y se traga la hostia. ¿Por qué? Porque eso es para el pueblo, eso no es para el Altísimo. Si fuera para el Altísimo, diría no, lo tente, porque esto es de Dios y para Dios. Y aquí tiene que primero confesarse, tiene que renegar de la herejía. Ahora, esta semana salió una noticia que por allá en una ciudad de Brasil, Londrina, se llama. El obispo le dio la hostia a un musulmán, a un imán musulmán, a un jefe por allá de una mezquita. Imagínense, o sea, esto da, sinceramente da asco decir estas cosas. Porque ustedes saben que los musulmanes no creen en Jesucristo y odian la iglesia católica. ¿Por qué no alguien de medio y todo eso llama al católico? Porque ellos se han encargado de, mire, pasarlos a la mejor vida por ser católicos. Y un obispo le da la hostia a un jefe de una mezquita musulmana, y yo vi, ahí está el video, cómo se la lleva como si fuera una mugre, como si fuera algo sucio, lo coge en la mano y se lo lleva. Porque eso no está Dios. Ahí en esas ceremonias no está Dios. Acuérdense ustedes lo que yo les he dicho. El Papa Pablo VI entregó la iglesia a la ONU, y la ONU es la que está dirigiendo la iglesia hacia la religión global. Esa religión ya dirigida por el Papa no se llama católica, se llama religión de transición, que va hacia la religión global, va avanzando para ir cambiando, sufriendo la metamorfosis. Está dejando todo lo católico para tomar la nueva imagen de lo que la ONU espera de ella, y así empotrarse en esa religión global. Por eso les digo, no se escandalicen de que los obispos, los religiosos, los sacerdotes, los rectores de universidades, los superiores de comunidades, están cada día destruyendo la iglesia. Ellos tienen que irse quitando esa escama católica. Eso es como venir a la mano a la tierra.
tienen católica, ustedes tienen es una escama, y ellos tienen que irse quitando eso para aparecer la nueva imagen de la religión global del anticristo. Todo eso es diabólico. Que ustedes no quieran entender, eso ya es otro problema, pero esto no lo detiene absolutamente nada. Y esto sucede por castigo de Dios, por la falta de caridad, porque el amor a Dios nuestro Señor es nulo en las almas. El amor a Dios es completamente nulo. La gente ama el deporte, ama todo lo que usted quiera, pero no le importa absolutamente a Cristo. Pues entonces, como dice vulgarmente, toque para que llegue. El introito de la misa dice: oh Dios protector nuestro, míranos y mira también el rostro de tu Cristo, porque mejor es un día pasado en tu casa que vive fuera de ella. Cuán amables son tus moradas, Señor de los poderíos. Mi alma suspira y desfallece por estar en los atrios del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio decía en conocido los amigos. Dígame, ¿de dónde hoy en el introito dice esto? ¿Dónde la gente dice que su alma suspira y desfallece por estar en los atrios del Señor? En los atrios del Señor, en el templo. La gente suspira por estar en el gimnasio. La gente suspira por estar en el partido de fútbol. La gente brinca y salta. Yo me los imagino a la hora de la muerte. ¿Qué les va a pasar a esa gente? Esa gente se va a condenar, se va para el infierno. Porque el Señor dice, todo el que prefiere al papá, a la mamá, al hijo antes que a mí, no es digno de mí. Todos los que prefieren la cicla, prefieren la bola de fútbol, prefieren el cuerpo, el no sé qué, todos no podrán salvarse. ¿Por qué no se podrán salvar? No es porque Dios sea malo, es porque el diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto y esas almas están acostumbradas a cubrirse de cremas para ir a montar cicla, para estar bien bonitos, para estar bien ágiles y no sé qué, pero no se han adiestrado en la oración, en el rezo, en el sufrimiento. Dígame, ¿cuánta gente hoy en día sufre por la miseria, por la angustia y la agonía que vive la iglesia hoy en día? ¿A quién le habrá dormido algo de lo que la Santa Madre Iglesia sufre, ultrajada, agonizando, que la iglesia está muriendo? ¿A quién le importa? A nadie, absolutamente a nadie. Entonces, ¿cómo se puede esperar que suceda lo que dice aquí en el Cristo? Mi alma suspira y desfallece por estar en los atrios del Señor. ¿Cuáles almas desfallecen por estar en los atrios del Señor? ¿Para qué? Ni siquiera el alma del Papa, ni siquiera el alma de los religiosos, todos siguiendo lo que el Papa dice. ¿Y el Papa qué quiere? Meter la cachamama. ¿El Papa qué quiere? Meter el matrimonio gay. ¿El Papa qué quiere? Cosas ofensivas a Dios. Entonces, ¿cómo desfallece el alma que tiene respeto a Dios, que respeta su santidad, se esfuerza y pide perdón por sus miserias, no el que aparecita el pecado? Y toda esa gente que se la pasa hablando de que son católicos porque tienen que estar con el Santo Padre, pues están cada día más contaminados y más del demonio. Porque con Roma, como les he dicho, hay que cortar de raíz. La única esperanza de volver a recuperar la Santa Fe Católica es cortando el ombligo que nos une con la serpiente enlazada por los estos. Todos los que están con el Papa están alimentándose del veneno de la serpiente infernal, porque todo lo que sale de aquí es relativismo, protestantismo, profanación, blasfemia, herejía, burla, sacrilegio. ¿Dónde se dice algo a favor de la gloria al Rey? Para nada. Dice la oración: rogamos al Señor, guarde siempre misericordiosamente a tu iglesia, y pues sin ti no puede sostenerse la humana naturaleza mortal. Haz que tu auxilio y la preserve también de lo nocivo y la dirija a la salud, a lo saludable. Por el Cristo Señor. Amén. ¿Cuándo se puede esperar que esto suceda si la gente, como le digo, ni siquiera se viste decentemente para ir al templo? Eso no se va a apreciar. Esto es terrible. La lectura del apóstol San Pablo a Lucario, una lección. Hermanos, vivís según el Espíritu, no hacéis el deseo de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios al Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, siendo entre sí opuestos, por lo cual no habéis todo aquello que queréis. Que si os sois conducidos,
adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria, culto de ídolos, hechicería, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, glotonerías y cosas parecidas, sobre los cuales prevengo, como ya os hemos dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Para los que viven de esta manera, no hay ley que sea contraria a ellos. Pero los que son de la carne, Cristo tiene crucificada su propia carne con sus vicios y su concupiscencia. Entonces, démonos cuenta cómo las obras de la carne son todo lo malo. ¿Cómo podemos hablar hoy en día en esa religión y en la atmósfera que se vive, porque toda la gente se alimenta de eso? Que el adulterio sea pecado, que la fornicación es pecado, cuando el Papa está a favor del matrimonio de los hombres. Cuando el Papa expresamente y mundialmente habla de que es necesario que se le cree una estabilidad civil a las relaciones homosexuales. ¿Cómo se puede hablar de que el adulterio es pecado? ¿Cómo se puede hablar de la fornicación es pecado? ¿La moralidad es pecado? Si el Papa está a favor de la contranatura, está a favor de cosas que la Sagrada Escritura dice que son abominables, hágala el que sea, el capitán, el soldado, el cura, el sacristán, el ciclista, el tenista, el taxista, eso es pecado y se acabó el problema. Pero ¿qué hace el Santo Padre? Metamos acá porque no somos nadie para juzgar. Y venga Pepito el médico, que aquí venga, los vamos a felicitar para que se amen cristianamente. Y la gente se atreve a defender esto. O sea, ¿qué cabeza le cabe a una cosa así? Eso es pecado. Eso es pecado. Hágalo el que lo haga, porque el solo hecho de hacerlo ya se siente un remordimiento. Una persona que haga esas cosas ya sabe que es pecado. Eso no se trata de teoría, eso se trata de práctica. El pecado, si la persona cuando fornica sabe que está cometiendo una falta, ahora qué será hacer cosas que están contra la naturaleza y contra la especie. Por Dios santo, esto es terrible, terrible. No se está diciendo que se mate a nadie, se está diciendo es que la iglesia debe mantener el depósito, y que el depósito de los 2000 años dice que son actos negativos, malvados contra Dios, y que no se pueden bendecir. ¿Están haciendo ahora? No, porque es que el Santo Padre lo dice. No, porque es que mi hijo es así. No, porque es que mi primo es así. No, porque es que yo soy así. O sea, toda la religión que es 2000 años de historia tejiendo o haciendo un camino para que esta gentuza venga ahora a decir que es que porque a mí me gusta hacerlo con una piedra, entonces ya con la piedra vas a hacer mi esposa. O sea, por Dios santo, qué asco, qué religión tan sucia, deplorable. El Creador dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en los hombres. Mejor esperar en el Señor que esperar en los príncipes. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Pedir el consejo en el Señor, contemos, cantemos, alegres a Dios, alabado sea Dios, aleluya. En este Creador dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en los hombres. Hay gente que dice, yo por eso mejor no voy a donde el cura. Digo, quiero en iglesia, nada, yo mismo rezo, yo mismo estoy con Dios, con Diosito. No, Señor, Jesucristo dice muy claro que donde hay dos o más, para más entender, que necesitamos de iglesia, necesitamos buscar la iglesia. La iglesia está compuesta de doctrina, de catecismo, de misa, de costumbres. La iglesia no es lo que yo me imagine, yo no soy iglesia, solo no soy iglesia. Para ser iglesia tengo que estar en comunidad, al menos de fe. No puedo estar diciendo que yo mismo me salvo yo solo. ¿Cómo puedo yo estar diciendo que amo a Cristo y estoy despreciando a la iglesia? ¿Cómo se puede creer en Cristo y no asisto al sacrificio, a la misa? No, solo aman a Cristo, porque si amaron a Cristo, sabrían que Cristo dio la vida por la iglesia y ya no, yo me voy a unir allá con la comunidad. Así mi hijo llore, así mi hijo cosa, voy, porque es la iglesia, Cristo murió por la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que digan que es mejor confiar en el Señor? Sí, confiemos en el Señor, pero el Señor dejó la iglesia. No existe esa espiritualidad de cada persona haciendo lo que le da la gana. ¿Por qué?
porque resulta que ni al hijo que tiene en la misma casa le enseña nada. ¿Qué le va a enseñar? Porque necesitamos que nuestra fe transmitiera a los niños para que sigan la existencia de la iglesia, que la iglesia subsista. Pero si yo solo, enseñando, creyendo una cosa yo solo y no hablo nada, pues yo me muero y hasta ahí llegó. ¿Qué tal los apóstoles hubieran pensado así? Se hubieran muerto, la iglesia hace mil años, más de mil años. Necesitamos iglesia, pero tenemos que hablarle a la gente lo que está pasando en la iglesia, la apostasía, decirle que esas cosas que están predicando desde Roma son malas y que allá hay una serpiente encontrada escupiendo veneno. Eso es hacer iglesia. No, yo pienso solo y no me meto con curas ni nada. No soy cura, no, yo cura no. Pues si no tienen curas, no tienen confesión, no tienen misa, no tienen comunión. Y el Señor dice muy claro la confesión, el pecado. Dice muy claro de hacer esto en memoria mía, de la misa. Y dice que el que no come la hostia y bebe su sangre, pues no tiene parte en el reino de los cielos. Entonces, acordémonos que la suerte nuestra es la suerte de la iglesia. No podemos nosotros hacernos extraños a la suerte de la iglesia. Tenga la bondad de ponerse de pie para escuchar el Evangelio tomado de San Mateo, que dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas, por lo tanto digo: no inquietéis por hallar qué comer para sustentar vuestra vida. Tenga la bondad, quien se calla, o por los vestidos para vuestro cuerpo. No es más el alma que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Pues no vale vosotros más que a ella. ¿Y quién de vosotros, a fuerza de descubrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué andáis solito por vencido? Considerad cómo crecen los lirios del campo, ellos no trabajan ni hilan. Y sin embargo, yo digo que Salomón, en su apogeo de su gloria, jamás llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si al heno del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, Dios así viste cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. No os preocupéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos cubriremos? Porque los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre que habéis permanecido de todas ellas, buscando primero el reino de Dios y la justicia, y su justicia y todas las cosas se harán por añadidura. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me tenga la verdad de citar. Voy a decir unas cortas palabras en esto. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Todos, por favor, tenga la bondad, mi hijo, y se calla por la mano de Jesús. Nadie puede servir a dos señores. Todas las personas que uno ve que dicen defender la Iglesia Católica, pero que al final terminan diciendo: pero aquí está con el Papa, pero la Iglesia sin Papa no es Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren servir a dos señores. Quieren servir a la tradición y a la destrucción. Quieren hacer valer al Papa, pero solamente al Papa de ahora, no a los Papas antiguos. El Papa Pablo IV, en la encíclica Apostolatus Officium, excomulgó a todos los bautizados, incluyendo los que tuvieran dignidades eclesiásticas, cardenales, obispos, papas, que estuvieran a favor de la herejía o el detrimento de la fe católica. Y si esos señores que dicen que el Papa vale, pues entonces hagan valer ese documento del Papa Pablo IV. Hagan valer, si el Papa dijo eso, pues eso tiene que seguir vigente. Pero no, resulta que desde el Concilio Vaticano II, los papas pueden hacer blasfemias, promover blasfemias, herejías, apostasías, inmoralidad y satanismo, y siguen siendo papas. Entonces es una contradicción, se contradicen. Es que el Papa, sin iglesia no hay Papa, pues entonces hagan valer lo que el Papa Pablo IV dijo. Porque el Papa Pablo IV dijo, expuso y proclamó esa excomunión en esta encíclica para mantener la iglesia. El Papa de ahora manda el matrimonio gay para destruir la iglesia. El Papa de ahora manda darle la comunión hasta el mismo demonio para destruir la iglesia. El Papa de ahora va a meter el sacerdocio femenino para destruir la iglesia. El Papa de ahora va a meter el matrimonio de sacerdotes para destruir la iglesia. Entonces,
policía secreta para detectar a todas las logias que se habían infiltrado en los reinos, todos los curas que pertenecían a la logia de la masonería. Este Papa Santiago X además implantó el juramento antimodernista y una serie de reformas para conservar la fe. Hoy, el glorioso San Pío X. ¿Y por qué es lo que él dice no vale nada? ¿Por qué las excomuniones de los papas antiguos no valen nada? ¿Por qué? ¿Y por qué dice que hacen obedecer al Papa? Ellos no obedecen al Papa, ellos obedecen al diablo. ¿Por qué? Porque nadie puede servir a los señores. Si no se puede estar con los papas que vienen desde Cristo, nuestro Señor, fieles al magisterio de la Iglesia, y estar con una persona que se dice Papa, promoviendo el matrimonio de dos hombres, por Dios santo, de dos hombres. Eso por la alma secta, por la área modelo de los demonios, eso es normal. Pero la Santa Iglesia Católica, que me ha metido a mí en la cabeza desde pequeño, que mi cuerpo es dentro del Espíritu Santo y que tengo que guardarme puro, y ahora el Papa me diga que yo puedo estar acostado con un hijo todas las noches y que eso es para vivir cristianamente en una familia, intensamente en una familia cristiana. Por favor, déjense, ¿qué es lo que pasa? Dios del cielo, esto da asco. Entonces, hermano, mire, que nos quede, dejemos de estar sirviendo a dos señores, porque es que el problema es que Cristo es celoso y Él nos perdona el pecado. Pero tengo que decirle, Señor, yo la embarré en esto, te ofendí en esto porque tú eres santo, y como eres santo, yo no puedo entrar cochino al cielo. Pero que vaya a decir, que yo le voy a decir a Dios, pues mire, yo hice esa cochinada y esta y otra, pero de malas, usted tiene que meterme al cielo porque sí. Por favor, el Señor no es un monigote, el Señor es Dios. De acuerdo a que dice San Pablo, el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y la tierra y los infiernos. Hermanos, no quiero hacer más largo, pero no necesitamos a los señores. Tengamos que dar y reconozcamos que hemos pecado, como dice Salmo 50, contra ti solo pequeño. No busquemos esa mediocridad, no busquemos protegernos con el espíritu de la carne. Nosotros no vivimos para la carne, somos de carne en el sentido de tener un cuerpo, pero nosotros nuestra meta es el cielo, que es espíritu. Por lo tanto, tenemos que luchar contra nuestra tendencia de depravada al pecado. No busquemos curas que me digan, no, eso es pecado, tranquilo, hágalo. Padre, no, tampoco es pecado, no, eso es pecado, no, eso es pecado. Por favor, Dios mío, Dios es santo y la gloria no se la da a nadie. Esta semana tenemos las siguientes fiestas. Hoy es la fiesta de San Pío X, 3 de septiembre. Mañana 4, lunes es feria. El martes 5, San Lorenzo Justiniano. El martes 5, el miércoles 6, el jueves 7, feria. El viernes 8, la actividad de San Santísimo y María, el 8 de septiembre, la fiesta del nacimiento de Nuestra Señora, es el cumpleaños de la Virgen. Ahora tratar yo voy a al menos rezar la Santa Misa con el Rosario. Y el sábado 9, feria, conmemoración de San Gorgono. Esos son los santos del santoral de esta semana, para que lo tengamos presente. ¿Cuál es el que es? El cumpleaños de la Virgen Santísima, el 8 de septiembre, y pues le hagamos algún acto especial de devoción a Nuestra Señora, que la Santísima Virgen María, que es toda de Dios, la Virgen María nunca, nunca ha sirviado señores. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque lo que yo le he dicho, la primera parte, aún con el pensamiento estamos traicionando a Dios. La Santísima Virgen María, por su inmaculada concepción, fue siempre llena de gracia, y jamás, jamás sirvió a los señores. Toda de Dios, toda pura, toda pulcra, vayamos a ella para que se compadezca y nos ayude en estos tiempos donde todo el mundo quiere servir a los señores, quiere servir a los señores. Y lo más grave es que lo del diablo se lo quiere achacar a Jesucristo, haciendo obras del diablo, y no, agarré para ir al altar de Cristo. Pero San Pablo muy claro habla que toda maldad viene del espíritu de la carne, la cual no tendrá la vida eterna. La Virgen Santísima nos ayude, a la María Prisma, sin que cada vez nos resbala el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar el credo con toda devoción.
quando mi circuito ti metti che te richiede lo stato di vedere quando sono le donne. E allora andate a passare anche quella pagina 82, se non ci mandare per cose. Vieni santificatore a molto potente. Padre, salva a ver con el cual te ha. Alauta, nante, liarte, arte.
Thank you.
mi Santo Jesús, mi Padre, mi Hijo, mi Santo Espíritu, Santa Madre, amén. Indulgencia, la solución, la bendición, el pecador, nuestro diablo, nuestro amigo. Amén. Thank you.
alegría que te Unirme en defensión por mis ojos Cristi. Oremos a tu por el servicio de Dios, tu glorioso Dios, mi madre y María, cual puse tanto. Niño, mi vida, la confía, el hecho del Espíritu Santo, por ver a ti, me paras. La ocio de tu oración de la El que ha dicho la mitad de madre, la madre, me paras, la liberemos. Para en Cristo, dame nuestro. Amén.